Sí. 1, 2, 3. Probando. Bueno, vamos a empezar a la conferencia. Nos vamos a tomar unos 5 minutos para presentar y para hablar en el presidium y posteriormente ya empezaríamos con la conferencia del conferencista. Entonces les presento primeramente al doctor. Al profesor Octavio Mercado González, director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias al doctor Sacristán por estar aquí con nosotros. Me parece que es como muy importante el punto de vista que tiene respecto a la manera en la que ocurre el financiamiento de la investigación, el tipo de productos que generamos y la manera en la que estos productos además alimentan no únicamente la producción de conocimiento de las propias instituciones, sino responden a necesidades de la sociedad y a vinculación de diversas partes del entorno que nos rodea. Lo comentábamos antes de que inicie esta reunión. De repente, ese trabajo de vinculación dentro del marco normativo de la Universidad Autónoma Metropolitana puede llegar a ser un tanto difícil, a pesar de que tendríamos que tener como institución pública la obligación de responder a la sociedad que de entrada está financiándonos mediante impuestos. Entonces, bueno, me parece que hay un tema muy interesante para estar conversando aquí respecto a justo esta forma en la que los productos que en las distintas instancias de la división estamos generando y que atienden a demandas y a necesidades de nuestro entorno. Por supuesto que agradecería a tanto a Alfredo, a Héctor, a Francisco, al Departamento en Conjunto por la organización del evento, porque me parece que es algo que involucra no únicamente al Departamento de Tecnologías de la Información, sino a todos los departamentos de la división en particular, en términos generales de la unidad, en cuanto a estos productos vinculados por su naturaleza. Sí, bueno, pues, muchas gracias y bienvenido, doctor Sacristán. Bueno, les comento cómo inició este interés por esta plática. Hace algunas semanas el doctor Héctor Jiménez del Departamento de Tecnologías de la Información sugirió invitar a un miembro de CONACYT para que nos explicara sobre la evaluación que se hace en el SNI sobre actividades que comúnmente hacemos de tecnología y que quizá no sabemos formalizar. Entonces, el interés de esta plática es precisamente aprender. Y por lo anterior tuvimos contacto con la doctora Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de Desarrollo Científico de CONACYT. Le preguntamos que quién podría ella sugerir para que nos diera una plática. Y ella nos dijo, pues acudan al doctor Emilio Sacristán Roque, que está en la UAMI. Son parte de la misma universidad y es muy cercano y muy, muy, muy fácil que puedan comunicarse con él. Y así entonces nosotros buscamos al doctor Emilio para la plática. Quisiera presentarles al doctor Héctor Jiménez Salazar, quien les hablaría de las actividades tecnológicas sobre las cuales él inicialmente sugirió esta plática. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo les comento rápidamente la motivación de esta conferencia.
Y justamente, como dijo Alfredo, bueno, pues empezamos a platicar al respecto y llegamos a la conclusión que era importante, y no solamente, como lo dijo ya Octavio, para el Departamento de Tecnología, sino incluso para todos los departamentos de la unidad. Les voy a decir por qué. Bueno, quizá antes, como dije, la motivación de esto se funda en las evaluaciones que se han hecho del SNI de diferentes colegas, quienes me han comentado, algunos, ¿no?, que tuvieron buena producción, sin embargo salieron del SNI, y otros que tuvieron una producción pues diferente. De hecho, comento un caso con creo que eran dos artículos, no sé si uno era JCR, parece que el otro no, y había productos de un PEI, o sea, un proyecto del programa de estímulos a la innovación. Entonces, parece que ahí en ese proyecto del PEI hacían una transferencia tecnológica. O sea, finalmente con eso entró al SNI. Entonces me llamó la atención y justamente en la convocatoria de este año para el SNI aparece en los productos o los tipos de productos que el aspirante o el solicitante debe incluir. Hay 7, de los cuales 4, o sea, la mayoría, son tecnología, son del área de tecnología. Los otros son, los otros 3 son los conocidos, los clásicos, artículos publicados en revistas, libros y capítulos en libro. Entonces hay un mayor peso a los productos tecnológicos y eso me llamó la atención. Y bueno, justamente hemos dicho, creo que nosotros aquí en el departamento hacemos, si no, podríamos decir, productos tales como los que se mencionan en la convocatoria, que los voy a leer, son patentes concedidas en México o el extranjero, desarrollos tecnológicos con base científica, innovación con impacto demostrado, y transferencia tecnológica con usuarios distintos de quien la llevó a cabo. Esos son los 4 productos que se incluyen. Ajá, son esos 4 productos los que se incluyen en los tipos de productos que se deben seleccionar para ser evaluado. Entonces, como dije, pues todos estos elementos me llevaron a pensar que lo que hacemos aquí, por lo que he visto los productos, no solamente los de mi grupo de investigación, sino otros que hacen bastante, pero no se puede definir muy bien en dónde caen de estos 4 productos. Y la idea es conocer qué falta para que sean considerados de ese tipo. Entonces, esa es la motivación. Y bueno, justamente Emilio, ya lo comentábamos antes de la charla, vamos a esperar, él tiene toda esta información, que nos la explique, ¿no? Porque ahí hay muchos detalles. Por ejemplo, una cosa que comentaba con una de mis colegas es que un test psicológico se considera como un producto tecnológico, según leí. Entonces, ¿qué requiere ese test para que sea considerado como producto? Es un ejemplo que llama mucho la atención, ¿no? O un instrumento de evaluación en educación. O sea, todo ese tipo de cosas son importantes conocerlas. Pues nada más es eso y muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Gracias, Héctor. Ahora el doctor Francisco de Asís López Fuentes, del departamento, les hablará brevemente del el antecedente de y trabajo de Emilio Sacristán Roca. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la plática. Muchas gracias al doctor Emilio Sacristán por aceptar la invitación a nuestra universidad, a nuestra unidad. Voy a dar una breve semblanza del doctor Emilio Sacristán Roca. Actualmente es profesor investigador en ingeniería biomédica y fundador y director del Centro Nacional de Investigación de Instrumentación e Imagenología Médica,
CI3M de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Tiene un doctorado en Ingeniería Biomédica de Worcester Polytechnic Institute y una especialidad en Diseño, Desarrollo y Administración de Nuevos Productos de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan del MIT. Sus líneas de investigación, instrumentación para medicina crítica y anestesia, resonancia magnética, nuclear, imagenología y espectroscopía, órganos artificiales. Especialidades, instrumentación biomédica, vinculación académica en empresa. Pues bienvenido, doctor, y muchas gracias. Gracias, lo dejamos entonces. Muchas gracias. A ver, ya creo que me oyen todos bien, ¿no? No hace falta. Bueno, muchas gracias. Déjenme darles un poco más de antecedentes. Yo he dedicado toda mi carrera a hacer transferencia tecnológica desde el principio, desde que llegué aquí. Es más, desde mi doctorado. Yo estudié en Estados Unidos el doctorado y mi doctorado fui becado por una startup que era un spin-off de la universidad. Es decir, se había creado la idea en la universidad, se había creado una empresa por varios de los profesores. Habían levantado dinero y ellos me pagaron mi doctorado. Luego, bueno, me pagaron la maestría y luego una parte del doctorado. Luego hubo otra empresa que me pagó el doctorado y luego, en base a los resultados de mi tesis de doctorado, creamos una tercera empresa en la cual otra vez la universidad participó y me ofrecieron un puesto de profesor, investigador, pero además director de la empresa. Y la empresa operaba dentro de la misma universidad. Eso es algo que ya se está dando mucho en otros países. Esto fue en los 80s. Todavía era algo nuevo en esa época, pero ya las mejores universidades en Estados Unidos ya estaban creando empresas, transfiriendo empresas y fomentando esa vinculación y esa manera de sacar el conocimiento para que sea aplicado. Y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, la misma universidad retenía una participación accionaria en estas empresas. Aquí en México estamos todavía muy lejos de eso. Y luego yo fui repatriado a México con el programa de CONACYT y llegué queriendo hacer el mismo tipo de cosas y fue un shock para mí ver que nada de esto existía y me di cuenta que si no lo hacía yo no lo iba a hacer nadie. A mí me hubiera encantado como investigador poder seguir como profesor, investigador, haciendo trabajo en mi laboratorio y tener una oficina de transferencia de la universidad que me ayudara a conseguir cómo patentar y cómo sacarlo y que me ayudaran a hacer estudios de mercado y todo eso, pero no había tal cosa. Entonces me aboqué a crearlo. 2000, justamente propusimos la creación de un centro de transferencia tecnológica en cosas de medicina, en Iztapalapa, le gustó mucho al rector en esa época, pero me dijo, pero la UAM no puede poner un peso, tiene que conseguir todo el dinero de la iniciativa privada. Y a mí se me hizo muy fácil salir y levantar varios millones, y lo hice, aunque fue mucho más difícil, la verdad no sé cómo lo hice. Tuve mucha suerte de caer en gente que me creyó el rollo. Y luego regresamos con la universidad y dijimos, ya tenemos el dinero. Y luego los abogados de la UAM dijeron, no, pero si hay intereses con fines de lucro, entonces la universidad no puede participar. Dices, bueno, pues para que haya inversión privada tiene que haber fines de lucro, pues, si no, no puede ser que esto opere, ¿no? Pero bueno, creamos una empresa y bueno, hicimos varios intentos durante mucho tiempo. Firmamos un convenio con la universidad, sí se creó una empresa privada que hacía la transferencia y que tenía un acuerdo con la universidad, donde la universidad recibía dinero por el tiempo que yo le dedicaba a esto y por mucho del trabajo de los investigadores de la UAM que le dan vida a esto. Eso eventualmente, y como un proyecto paralelo que en realidad terminó tomando control, nos dimos cuenta que había un problema para la universidad firmar directamente con una empresa privada. Entonces creamos una fundación sin fines de lucro, que fuera
la que operara la oficina de transferencia, y eventualmente se volvió el centro de investigación, que eventualmente se volvió el laboratorio nacional. Pero seguimos con la idea de crear un espacio donde se pudiera proteger la propiedad intelectual, hacer la transferencia, crear empresas. Ese centro ha creado más de 35 patentes internacionales, ha generado ingresos por más de 250 millones de pesos. Hemos incubado 12 empresas de base tecnológica y actualmente estamos incubando 8. Yo particularmente, también además de siempre ser profesor, fui también emprendedor, he fundado varias empresas. Ahorita estoy ayudando a mi séptima, octava y novena empresa que he creado para sacar la tecnología. Ahora, una cosa muy importante que quiero hacer énfasis. Yo en realidad jamás he vendido nada, sino nunca he vendido un producto. Las empresas se crean para ser un vehículo donde pones ahí la propiedad intelectual, donde pones ahí los contratos, todas las vinculaciones, y para poder levantar capital de inversión, para poder financiar la investigación. En realidad, estas empresas que yo he creado son empresas que no tienen ventas, son empresas que en realidad son vehículos de inversión que consiguen inversión privada para poder financiar el desarrollo de productos y luego, una vez que se prueba y se desarrolla y se muestra que funcionan, se vende la caja, se vende a alguien que de verdad lo va a comercializar. No sé si me explico, yo no soy empresario. He creado empresas para poder continuar el desarrollo de tecnología y llevarla al mercado. Pero cuando llega al mercado, se transfiere a alguien que pueda hacer negocio. Es el mecanismo que mejor ha funcionado para poder hacer estas cosas. En etapas tempranas, es importante, lo hace la universidad y es una cosa de prueba de concepto. Pero más adelante, una empresa que va a fabricar y vender un producto necesita tener algo ya concreto, un producto bien desarrollado, no nada más una tecnología. Y en la universidad no sabemos hacer productos, sabemos hacer tecnología, que no es lo mismo. Un producto ya tiene una visión de negocios, ya tiene una estrategia de mercado, un modelo de negocios, toda una serie de cosas, y ya está con mucho cuidado desarrollado para satisfacer esa demanda que se va a crear, ¿no? Entonces yo lo he estado haciendo mucho tiempo, yo tengo muchos patentes. Y pues sí, he creado empresas, pero las empresas son un vehículo para sacar la tecnología. Mi carrera en el SNI ha sido como una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Una montaña rusa. Sube y baja. Yo cuando me repatriaron de Estados Unidos, me llegué a México y tenía yo el nivel 2 del SNI, según me habían evaluado. Pero era nada más de un año en lo que me establecía. Y ya una vez en México me bajaron a candidato. Y sorprendentemente, porque pues para cuando volví a meter papeles tenía más trabajo que antes, pero ahora de repente soy candidato. Luego me renovaron de candidato, luego me subieron a nivel 1, luego me brincaron a nivel 3, que eso no pasa, ¿eh? Que te vayas de 1 a 3, eso no se da. Y luego me bajaron a nivel 2 y luego me volvieron a subir a nivel 3. ¿Y por qué tuve esa carrera tan inconsistente? Porque dependía mucho si había alguien en el comité que le daba algo de valor a mi trabajo tecnológico y a mis patentes. Y si sí, me disparaba para arriba, y si no, me disparaba para abajo. Desde el inicio del SNI, en el reglamento se decía que se iban a tomar en cuenta patentes y productos tecnológicos. La realidad es que nunca fue así. ¿Y por qué no empiezo con...? Primero, antes que siga hablando de todo esto, sería importante saber, ¿alguien aquí no sabe bien lo que es el SNI y lo que es el CONACYT? Tengo que irme para atrás. ¿Hay alguien nuevo a
No, ¿verdad? Todos saben. ¿Quiénes aquí han solicitado alguna vez su ingreso al SNI? ¿Todos? Todos. Ok. Entonces ya, digo, porque aquí tengo presentación un poco, poner en contexto lo que es el Sistema Nacional del SNI. Pero aquí vamos al artículo 41, específicamente dice patentes, desarrollos tecnológicos, innovaciones y transferencias tecnológicas. Eso ha estado en el reglamento siempre y básicamente nunca se aplicó. ¿Y por qué no se aplicó? Porque cuando primero se crearon las primeras comisiones tecnológicas, en realidad el Sistema Nacional de Investigadores se creó de un sistema de investigación que había sufrido mucho en las crisis y donde los únicos que habían sobrevivido, los únicos que habían de veras subido a un nivel relevante, eran el puro científico. Es más, el SNI está fundado sobre el trabajo de los físicos y los astrónomos, por si no lo saben. Y ellos no hacen o no la publicación en el REY. Y desde que se crearon las comisiones, una de las cosas que decía era que se tenía que formar con niveles 3 del SNI. Pues no, había niveles 3 del SNI que habían hecho desarrollos tecnológicos. O sea, que nunca había, digo, con algunas excepciones, pero en general no lo había. Entonces, la evaluación de la parte tecnológica siempre fue difícil. Y esto se complica porque no quiere decir que las comisiones no querían tomar en cuenta el trabajo tecnológico, pero es que es muy difícil evaluarlo, porque no es tan fácil como es una publicación o no. La revista está en el Science Citation Index o no, y si sí, sí, y si no, no. Es muy fácil medir la producción científica en términos de publicaciones, es muy difícil medirla en términos de desarrollos tecnológicos, porque hay desarrollos tecnológicos muy chiquitos y donde no hay gran cosa, y hay desarrollos tecnológicos que toman 2 décadas y un montonal de trabajo, y hay un montón de diferentes elementos, y también las patentes, pues tiene uno que saber cómo buscar y cómo entender una patente, y si uno nunca ha hecho una patente, pues es difícil de verdad saber qué sí es una patente y qué no es una patente, y qué está en trámite y qué está perdido y qué no está activo y qué está transferido. Entonces, por la dificultad de la evaluación, estos se fueron poniendo un poco a un lado. A menos que hubiera elementos muy obvios para valorarlo, pues no se sabía bien cómo valorarlo, entonces se pusieron a un lado. Y el mismo SNI reconoció esto casi desde el principio, y desde por ahí de los años 2000 estuvieron ya muy preocupados de que no se evaluaba el componente tecnológico. Sobre todo que una vez que las comisiones dictaminadoras agarraron vuelo y agarraron una cierta consistencia, cada vez más esto se dejó a un lado, porque como no había manera de hacerlo, y empezaron a haber ciertos usos y costumbres dentro de las comisiones, y aunque a lo mejor en su inicio sí se tomaba en cuenta para 2000, 2003, pues ya se había visto que estas cosas ya de plano, las comisiones no lo estaban tomando en cuenta. Entonces, en 2003, el CONACYT creó una convocatoria especial para encontrar verdaderos tecnólogos que habían hecho trabajo tecnológico y elevarlos a nivel 3 para que pudieran estar en las comisiones. Esa fue la idea. Y entonces consiguieron una serie de evaluadores externos, casi todos extranjeros, que vinieron y evaluaron a los que se llamaban tecnólogos, que metieron una convocatoria especial. Y solo había, o entrabas de nivel 3, o nada, no había pasos intermedios. Era para poblar las comisiones. Y este fue el primer intento de resarcir eso. Y yo fui uno de esos, yo fui uno de los que me elevaron a nivel 3 como tecnólogo. Pero luego hubo un rechazo muy fuerte por el resto del SNI y por las mismas comisiones dictaminadas que dijeron, ah, no, no, no. A ellos aplicaron distintos criterios, y hay los SNI nivel 3 de verdad y los tecnólogos que son una basura. Y la misma comunidad rechazó meter a ninguno de los tecnólogos en las comisiones dictaminadoras, o alguno por ahí se coló. Entonces no sirvió. Y al rato le pidieron a esos mismos, les tocó renovar, y las mismas comisiones dictaminadoras pues olímpicamente casi votó a todos.
Entonces los 40 y tantos que habían sido elegidos primero, pues creo que solo 8 o algo así sobrevivimos la primera poda. No me acuerdo bien los números, perdonen, pero no me acuerdo bien los números, pero es un poco la historia. Entonces se trató de hacer algo más. Entonces hubo una iniciativa del Foro de Ciencia y Tecnología para tratar de cambiar un poco los reglamentos, y eso se hicieron varias propuestas. Se propuso la creación de una octava área, que fuera la área tecnológica. Eso se desechó por varias razones, porque en realidad la mayoría de los tecnólogos que están en el SNI son también investigadores, así tienen las dos cosas. Tienes productos tecnológicos y tienes productos científicos. Y cuando los separas en dos, pues la mayoría de los posibles candidatos tienen un poco de los dos. Entonces necesitas que se pueda sumar, no que o nomás te valen uno o nomás te valen el otro. Porque no es así de sencillo. Esa idea se desechó. Y eventualmente en 2009 se creó una nueva, y se creó la idea de la subcomisión de tecnología, y otra vez yo participé en eso, porque yo participé en todo esto, y fue la primera subcomisión que hicimos para tratar de evaluar la parte tecnológica con gente que hacía tecnología y darle una opinión a las comisiones dictaminadoras para que dieran su opinión, para que lo tomaran en cuenta para el dictamen final. Trabajamos todo un año, evaluamos todo, y luego al final nos fuimos dando cuenta que las comisiones dictaminadoras, pues la verdad es que no tomaron en cuenta nada que hizo la subcomisión de tecnología, ellos hicieron su propio trabajo, y lo que les llegaba de nuestra comisión se iba directo a la basura, y fue un fiasco. Entonces se canceló y se desapareció la comisión. Entonces le pensaron un poco más en CONACYT y decidieron otra vez volver a intentar hacer una subcomisión de tecnología, y la idea es que fuera una subcomisión transversal. Déjenme enseñarles un poco cómo se idea. Entonces la idea es que está el Sistema Nacional de Investigadores y están las 7 áreas, y la idea es que en todas las 7 áreas puede haber algún desarrollo tecnológico, pero que el desarrollo tecnológico lo tiene que evaluar gente que sabe de desarrollo tecnológico, y esto se va a tomar en cuenta para la evaluación global. Esta es la idea. Pero ahora ya cambiaron el reglamento y pusieron un candado en el sistema de que el dictamen de la subcomisión de tecnología se tenía que incluir en el dictamen final. Lo cual ya le daba elementos al al investigador que estaba metiendo sus papeles, de que si no le gustó el dictamen, poder decir, a ver, quiero ver cuál fue el dictamen de la subcomisión de tecnología. Y poder decir, oye, no está tomando en cuenta. Porque tenía que aparecer. Entonces ya había un nivel de transparencia. Y más importante que todo, en el sistema pusieron un control, un candado, donde la comisión de dictaminadora no podía terminar ningún expediente hasta que no, es más, no podía dictaminar ningún expediente hasta que no le llegara el dictamen de la subcomisión de tecnología. Porque ese era uno de los problemas. Muchos de los dictámenes de la subcomisión de tecnología les llegaban a la otra comisión cuando ellos ya habían dictaminado y jamás regresaron a volver a dictaminar. Y entonces esto se creó en 2011, y desde 2011 empezó a funcionar. Y yo estuve en todos esos años en la comisión, yo fui el presidente de esta comisión en 2015, y en 2015, a finales de 2015, ya se hizo una propuesta, se cambió el reglamento del SNI, no me acuerdo bien la fecha que fue aprobado, pero creo que fue en 2016, ya se aprobó un nuevo reglamento, que tiene muchos de los mismos elementos que tenía el anterior, pero ahora ya se formaliza esta comisión y ya no se llama subcomisión, ya se llama la... Perdón, es que esta presentación era antes del cambio. Yo, después de que cambiamos el reglamento, ya dije, bueno, ya, son 7 años de comisión. Ya me toca jubilarme de evaluador. Pero a mí sí me tocó ser parte de la comisión que cambió el reglamento del SNI. Ya es oficial y ya están vinculados. Y una de las cosas que sí les puedo decir es que nos fuimos ganando un poco a las otras comisiones. Nos tocó, como subcomisión de tecnología, reunirnos regularmente con ellos y empezaron a ver cuáles eran nuestros criterios y que sí hacíamos dictámenes razonables y bien pensados. Y empezamos a trabajar juntos y poner las cosas como ellos los querían ver. Y
llegó un momento en el que la verdad yo creo que la subcomisión se ganó ahí el respeto de las otras comisiones y tal cual nuestras recomendaciones las pasaban y las tomaban en cuenta y se ponía, copiaban nuestro dictamen y se pegaban en el dictamen final, siempre se hizo así. Y entonces empezamos a tener peso, cuando empezaron a ver que sí era una buenas evaluaciones. Entonces ya llegamos al estado donde estamos, ¿no? Entonces déjenme explicarles más o menos cómo funciona. El sistema de CONACYT, que desafortunadamente tiene muchos problemas, no sé quién diablos diseñó el CBU y qué estaban pensando, pero sobre todo la persona que hizo la sección de patentes es alguien que no tiene la menor idea de lo que es una patente y qué es importante una patente. Está muy mal hecho. Desafortunadamente, el CONACYT está totalmente casado con el CBU y no lo quieren cambiar porque ya todo está basado en el CBU, ya todo está basado en su sistema, aunque ahora ya cambió el sistema, pero está migrando lo mismo, igual, nada más que bajo otra nueva plataforma. Te da muy poco. No nos dieron, aunque como comisión insistimos en que había que cambiar los campos y la información que se mete en el sistema, no nos permitieron, eso no se puede tocar. ¿Ok? Pero bueno, tomamos en cuenta lo que había. Y cómo funciona es que hay una cajita que uno le pone una palomita cuando uno mete su CBU, cuando mete su solicitud para evaluación del SNI, uno tiene que picar una casilla que dice que tiene desarrollos tecnológicos. ¿Okay? Originalmente, si alguien le ponía una palomita a desarrollos tecnológicos, ese expediente automáticamente pasa a la Comisión de Tecnología. Si no se pone la palomita ahí, no pasa a la comisión y entonces, aunque lo hayas puesto en tu CBU, no será evaluado. Primer problema, porque la gente, si no ponía la palomita, no se le tomaba en cuenta y luego decían, pues yo no sé por qué dicen que tomen en cuenta patentes, porque a mí no me las tomaron en cuenta. Y les dices, ¿pusiste la palomita que te evaluaron tus desarrollos tecnológicos? No, pues entonces con razón. Pero también nos pasó lo opuesto, que todo el mundo pues ponía la palomita pues para ver si el chicle pega y en realidad no tenía nada. Y entonces nos llenamos de solicitudes que pues no había nada que evaluar. Entonces ya poco a poco fuimos desarrollando un algoritmo que ve el material que metieron en los cuatro rubros de desarrollo tecnológico y si no había información en alguno de esos rubros con ciertas características, aunque pusieras la palomita, no pasaba a la comisión, porque no tenías nada que evaluar. Eso nos ayudó a mejorar un poco la pertinencia. Ahora, el otro problema al que nos enfrentamos es que después de 20 años o 30 años de evaluaciones donde nadie nunca tomaba en cuenta desarrollos tecnológicos, pues una gran parte de la comunidad pues nada más no metía nada porque pues sabía que no servía para nada y entonces no contemplaba. Y ahora que de repente empezaba a contar, pues lo metían, pero como que no lo documentaban, no mandaban la información, entonces no había nada que evaluar porque simplemente estaba mal documentado. Y yo creo que ese sigue siendo un gran problema. Aunque ya empieza a permear la existencia de esta comisión y que de veras se está tomando en cuenta, sigue habiendo un número muy grande de expedientes mal evaluados, mal documentados. Entonces dicen que sí tengo una patente, pero no te doy el número, no te digo cuándo salió, no te digo cómo se llama. Y entonces es muy difícil para la comisión encontrar el material. Patentes es fácil y eso es lo que mejor funciona porque todos en la comisión se conocen perfectamente todas las bases de datos de patentes, saben cómo buscar una patente. Y entonces, aunque el investigador no lo meta, nosotros hacemos la búsqueda y encontramos la patente. Hasta ahora, pero va a llegar un punto en el que la comisión va a decir, bueno, ya, si el investigador no sabe documentar, nosotros tampoco le vamos a valer. Pero desarrollo tecnológico es mucho más difícil. Si no ponen documentación, si no hay información, pues no hay nada que evaluar. Y sigue siendo un gran problema, ¿eh? Yo creo que la gran mayoría de los casos que son rechazados, que pasan a la Comisión de Tecnología, es porque no están bien documentado lo que dicen que hicieron. Y entonces no hay con qué evaluar.
Entonces, parte de lo que hemos estado haciendo todos los que hemos estado en la comisión es tratar de dar a conocer los criterios, y por eso en cuanto me invitaron dije claro que sí. Yo llevo 3 años dando esta plática, tratando de educar a la comunidad para que empiece a saber cómo meter las cosas y para que sean correctamente evaluadas. ¿Ok? Déjenme explicarles entonces cómo funciona. Llegan las solicitudes, y primero para que pasen aquí, olvídense de subcomisión, ya es comisión de tecnología. Para que pase la comisión de tecnología tiene que tener su palomita. La evaluación son 2 evaluadores que tienen que hacer una preevaluación, que ven todo el expediente. Y luego en plenaria esos 2 evaluadores presentan el caso ante el resto de la plenaria. Y se discute. Y se elabora el dictamen. Y una de las cosas que ha estado haciendo el SNI es tratar de evitar los dictámenes machote, de que a todos les toque lo mismo. Y sobre todo nosotros, no sé bien cómo están todas las otras comisiones, pero nosotros hemos cada vez más redactado un dictamen específico, y no nomás usar algo de machote. ¿Ok? Específico a comentar exactamente qué es lo que vale y qué es lo que no vale y por qué. Sobre todo para empezar a que la comunidad entienda los criterios. Entonces empezaron a hacer dictámenes muy específicos donde decía, a ver, se mencionaron desarrollo A, desarrollo B, desarrollo C. Desarrollo A se considera que sí es válido cumple estos criterios. El desarrollo B no faltó este elemento y por eso no se toma en cuenta. Para que sean mucho más específicos, con la idea de que el investigador cuando lo lea aprenda cuáles son los criterios y entonces sepa mejor, presentar mejor la información. ¿Ok? Y luego ese dictamen pasa a la comisión dictaminadora de cada una de las áreas y ellos lo toman en cuenta y lo incluyen en su dictamen. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona? A ver, ¿cuáles son, para empezar, cuáles son las cosas que se toman en cuenta? No, pero esto no está completo. Todo esto, ¿no? Patentes otorgadas, variedades vegetales, normas oficiales y desarrollos tecnológicos. Y aquí también se incluye desarrollo de software. Desafortunadamente, el formato de CFU está muy mal pensado, porque software, ¿todos lo conocen? ¿Cómo se llena en el CFU? ¿Dónde se pone el software? Ok, hay un rubro especial. Bueno, ahí, ahorita les explico. A ver, déjenme primero, vamos por partes. Está el registro del CBU, llegan a esta página y hay 2 muestras, 2 elementos, uno que dice patentes y uno que dice desarrollos tecnológicos. Ok, tienen que llenar estos 2 rubros. Si no llenan estos 2 rubros, no se les va a evaluar nada. Ok. Y esto es parte del CBU, eso es lo que ustedes llenan. Ya sé que se ve muy mal, pero si todos ustedes alguna vez han metido, conocen esta página, ¿no? Todos han hecho el CBU. ¿Alguien no? Ok, esta es la página que tienen y están esos 2 elementos. Ok. Entonces hay que primero decir que quieren que sea evaluados por su ¿cómo le llaman? Trabajo tecnológico. Y luego tiene que llenar esos elementos. Déjenme. Antes de explicarles exactamente cómo se hace, quiero darles algo para que entiendan un poco más. Déjenme darles algo de la estadística para que para que vean más o menos cómo está la perspectiva. Estos son los números de 2015. Perdónenme, pero yo ya no estoy en la comisión, o sea que no, a mí ya no me mandan los de 2016 y 2017. 2017 además, ya deben de haber salido, pero estas son las distintas universidades. Ah, estos son los centros públicos de investigación. Estos son los centros CONACYT. Déjeme hablar déjeme. Por aquí tengo la estadística. Perdón que me estoy saltando todo esto, pero es que ok, aquí está la estadística. Son las 7 áreas. Como ven, las 7 áreas
hubo elementos suficientes para aprobar productos tecnológicos para que fueran considerados en la evaluación. Y una cosa que manejamos entre las comisiones es que se cuantifica todo en términos de un producto válido. ¿Okay? Producto válido es básicamente equivalente a un artículo científico de Science Citation Index. ¿Okay? Cada comisión tiene sus propios criterios. Y esto cambia de año a año y cambia con la comisión y cambia con el área. Pero básicamente, así a grosso modo, un investigador que tiene 5 publicaciones científicas o 5 productos válidos, ya puede acceder al nivel 1. ¿Okay? Puede haber variantes, pero más o menos es como está. 5 productos. Bueno, para entrar como candidato tienes que tener no me acuerdo cuál es el criterio, pero tienes que tener algunas publicaciones ya. Pero típicamente son publicaciones que publicas con el que fue tu tutor o el que es tu tutor. Para nivel 1 ya tienes que demostrar que ya tienes alguna independencia, es decir, que ya tienes líneas de investigación propias, no sigues publicando con tu director de tesis, ¿sí? Y tienes que tener más o menos unas 5 productos válidos. ¿Ok? Durante 3 años. Sí. Tienes que tener 5 en total y tienes que tener por lo menos 3 en el periodo. Es decir, porque se evalúan, en nivel 1 se evalúan 3 años. ¿Ok? Esto puede variar, 3 a 5, dependiendo de la comisión. Y tienes que mostrar que tienes una cierta independencia. Es para el nivel 1. Para los que están solicitando reingreso, ¿cómo? Igual se toma en cuenta. Nada más los... A ver, para promoción es que hay 2 cosas. Hay un criterio para promoción y hay un criterio para permanencia. Para permanencia solo ven el periodo. Tú tienes que haber mantenido una cierta productividad en el periodo y te mantienes en el nivel. Si quieres promoverte, subir o cambiar de nivel o entrar por primera vez, ahí ya se toma en cuenta no nada más lo que hiciste en el periodo, pero también toda tu trayectoria. Entonces se suma todo lo que has hecho en tu carrera. ¿Ok? Entonces, básicamente, y aquí otra vez varía mucho de comisión, y cada comisión tiene sus propios criterios y sus formas de uso. Pero en términos generales, lo que yo he visto, porque yo además nunca he estado en las otras comisiones, yo estaba en la tecnológica, pero yo he trabajado con ellos. Básicamente, para nivel 1, para permanecer en nivel 1, tú tienes que tener 3 productos válidos, un producto válido por año para permanecer en nivel 1. O sea, que si te evalúan 3 años, tienes que por lo menos tener 3 productos válidos. ¿Y qué es el típico producto válido para el SNI? Es un artículo de Science, ¿cómo se llama? Science Citation Index, ¿no? Del índice de internacional. Que además el único que toman en cuenta es ese, lo cual yo tengo un problema con eso, porque se me hace que hay revistas muy buenas fuera de ese índice, pero es un índice un poco restrictivo. Es el Science Citation Index, que es el de Thomson. Tiene que ser una revista internacional de prestigio, tienes que ser autor. Para acceder a nivel 1, ya tienes que haber tenido 5. En tu carrera, tienes que haber demostrado que tienes una cierta independencia científica, es decir, que ya tienes una línea de investigación propia y tener tus 5 publicaciones. No creo que va en contra, pero sí quieren ver que tú eres el responsable de una línea de investigación. Aquí puede ayudar, por ejemplo, que tú seas el investigador principal o el investigador, el autor responsable de una publicación, ¿no? Aquí varía también por usos y costumbres de las distintas áreas. Hay áreas donde tienes que salir como primer autor, hay áreas que
En cambio, el jefe normalmente se pone siempre al final y ahí depende un poco de los usos y costumbres por área, cómo lo toman en cuenta, y no es el único criterio, pero de alguna manera tienes que demostrar que hay eso. Luego, para nivel 2, normalmente tienes que tener una productividad, para permanencia tienes que tener una productividad de 1.5 artículos más o menos al año, por lo menos, mínimo. ¿Ok? Productos válidos, productos, no me acuerdo cómo le llaman, pero productos válidos. Aquí nosotros teníamos nuestro propio lenguaje y luego nos juntamos con las comisiones y nos decían, ¿por qué le dicen así? Así no le decimos nosotros. Tenemos que cambiar como... Y perdón, se me olvida exactamente cuál es el término que todo el mundo usa, pero es el equivalente a un producto válido sustancial, que es más o menos el equivalente de un buen artículo. Entonces, para permanecer en el nivel 2 tienes que tener 1.5 de esos al año. Si en un periodo de 2 años tienes que tener 3 de esos, para permanencia. Para llegar a nivel 2 tienes que haber ya graduado alumnos, si de posgrado, tener alumnos, haber graduado test de maestría o de doctorado. Esto otra vez es en general, yo he visto las comisiones que hacen toda clase de excepciones, por otras razones. Pero típicamente, para poder tener nivel 2 ya tienes que haber hecho dirigido tesis, tienes que además tener esa productividad y y normalmente para acceder, para promoción, no nada más se ve el periodo, sino también se ve el histórico. Y en el histórico, entonces, se toma en cuenta cuánto has tenido, y normalmente para nivel 2 tienes que tener por lo menos unos 20 productos. ¿Ok? Válidos. Y luego, para nivel 3, todos los de nivel 2, pero además tienes que tener reconocimiento internacional, que lo puedas demostrar de alguna manera, es decir, que te invitaron a hacer el keynote en un congreso internacional, que te votaron presidente de la sociedad, que pues salió libros publicados hablando de tu trabajo. Es decir, algo que muestre que tienes un cierto liderazgo internacional, reconocimiento internacional. Y ya tienes que tener más de 40 o 50 productos válidos en tu carrera. Y tienes que... haber dirigido tesis, todos los otros requisitos, ¿no? Y además, normalmente, para ser nivel 3 tienes que tener por lo menos 2 productos válidos en el periodo, por año. Es decir, que si te evalúan 5 años, necesitas haber, en los últimos 5 años, por lo menos publicado 10 productos válidos, más o menos. Ahora, no se toma, esto es una guía muy, muy general. No me lo toman a palabra porque, otra vez, cada comisión tiene sus propios criterios, cada comisión tiene toda la libertad de aplicar cualquier criterio que quieran, y se ponen de acuerdo y a veces sustituyen una cosa por otra y se discute. O sea que no es una regla dura, ¿ok? O sea que no, por favor no me digan, oye, yo tengo 20 y no me los tomas en cuenta. No, porque hay que ver si se toman en cuenta muchas cosas. Y uno que manda artículos no necesariamente los toman en cuenta, porque publicaste en México por mucho tiempo, supuestamente las revistas del índice mexicano de revistas de excelencia se iba a tomar en cuenta, la realidad es que no se toman en cuenta, o no siempre se toman en cuenta, y hay muchos productos que uno cree que valen y que por alguna razón se descalifican. O sea que el conteo de la comisión no es necesariamente el conteo de todos los demás, ¿ok? Ahora... llegamos a la evaluación tecnológica. La evaluación tecnológica, voy a ir por partes, pero déjenme nomás terminar. Entonces, si se fijan, el área 7 es la que más porcentaje tiene, pero sigue siendo un porcentaje pequeño. O sea, nomás un tercio de los que son ingenieros o hacen tecnología. Y eso es un reflejo de que el sistema está roto de evaluación, por una parte, pero también es un reflejo de que nuestro sistema... ¿cómo se llama? De ciencia y tecnología en México en general está roto, porque hemos, con este sistema, mandado a nuestros ingenieros a hacer trabajo científico y a dedicarse a publicar y no a hacer transferencia tecnológica. Esto refleja las dos cosas. Esto refleja varias cosas. Uno, que la gente no sabe documentar su trabajo, entonces no se le cuenta. Dos, que
el mismo sistema no lo fomenta, entonces muchos ingenieros se han vuelto pues puros ingenieros teóricos, científicos de publicación y que no hacen transferencia tecnológica. Y tres, pues que es todo un cambio cultural que todavía no se da, ¿no? Pero si ven, todas las áreas tienen desarrollos tecnológicos. Y esto es importante pensar que también un área de humanidades, área de los psicólogos, los médicos, todo el mundo puede declarar algún desarrollo tecnológico, siempre y cuando lo justifiquen. Y les puedo decir, por ejemplo, área de humanidades y artes, pues que son el típico cosas bien documentadas de desarrollos que se hicieron a lo mejor de software para cosas de arte, por ejemplo, que se montó todo una exposición en un museo, donde además, pero hay además conocimiento aplicado y desarrollado y está todo bien documentado y transferido, efectivamente, es algo que se está usando, que el usuario está pagando, no es una cosa puramente teórica, sino es algo que está efectivamente transferido. ¿Ok? Pero bueno, más o menos les da más o menos los números de solicitudes en cada área. ¿Ok? ¿Todos saben las áreas? Área 7 es ingeniería y tecnología. Área 6 es todo lo que sería biotecnología y sobre todo agropecuario, todo, ¿no? Biotecnólogos, agrónomos. Área 5 es ciencias sociales de la conducta. Área 4 es humanidades y otras cosas, pero área 3 es medicina, área 2 es química y bioquímica y cosas similares, y área 1 es físico-matemáticas. ¿Okay? O sea que así está la repartición. Y esto muestra que también en ciencias duras tenemos un montón de comisiones y un montón de investigadores, y en cambio todas las ingenierías están todas juntas en una sola, que bien para el tamaño del aparato y de la economía del país, debemos de tener otras 7 nada más para ingeniería, si están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero otra vez es un reflejo de un sistema que no ha sabido alinear bien los incentivos, ¿no? Y empuja a todos los investigadores a las ciencias básicas y a la forma de trabajar del científico básico, y es una de las cosas que estamos queriendo tratar de revertir. Bueno, ahora sí, vámonos a la evaluación, a los criterios de la evaluación y cómo se hace. Permítame un segundo. Ok. Entonces, ok. Objetivo, esto ya lo dije, ¿no? Es importante reconocer la importancia de que los investigadores hagan desarrollo tecnológico y lo transfieran. Y tiene el sistema que reconocer este trabajo y fomentar este trabajo. Si solo te van a premiar por hacer artículos, pues entonces va a pasar lo que ha pasado, que es que entonces todo el mundo se dedica nada más a hacer artículos. Y sin embargo, siempre en las ciencias hemos usado el argumento de que hay que apoyar, cuando vamos a pedir dinero al Congreso, ¿no? Para la UNAM y la UAM y todo eso, decimos que es muy importante apoyar el desarrollo científico porque es el motor de la economía y todo eso. Pero luego estamos totalmente desvinculados porque todo lo que de veras apoye el desarrollo económico del país está mal visto y no se hace, y no se fomenta. Y aquí hay una desconexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso creó la Comisión de Tecnología. Bueno, ¿qué son los productos tecnológicos? Tiene que ser un producto, proceso o tecnología innovador, debidamente registrado entre organismos oficiales acreditados, y tienen que tener el elemento de que apliquen nuevo conocimiento a la solución de problemas específicos. Y este es muy importante, el último, y que ha sido efectivamente transferidos para su uso por terceros. Es un elemento crítico. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, pues yo hice un prototipo y está en mi laboratorio y ya lo probé y jala. Pues sí, pero eso no le sirve de nada a nadie. Es decir, queremos reconocer que para que un producto tecnológico es más allá de la pura ciencia, es la razón de ser de un producto tecnológico es para resolver un problema.
Entonces, tiene que haber los elementos de que de veras estás tratando de resolver el problema y que estás tratando de hacer la transferencia para que alguien lo use. ¿Ok? Ahora, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que la transferencia efectiva puede durar muchos años y no se puede evaluar. Entonces, si la comisión toma en cuenta como válido un desarrollo tecnológico, siempre y cuando muestras evidencias de que por lo menos ya estás trabajando en el proceso de transferencia, ya tienes identificado el mercado, quién podrían ser los usuarios, ya estás protegiendo la patente, ya estás. No tienes que haberlo completado, no tienes que haber demostrado todo, pero por lo menos tiene, se implica que si vas a hablar de un desarrollo tecnológico, tienes que mostrar que ya estuviste trabajando y pensando en la transferencia y que has tomado los pasos correspondientes para hacerlo efectivo. ¿Eh? Sí, es decir, no es nada más el puro paper, tiene que haber. No, digo, mejor hago un paper que me vale lo mismo que eso. Pues sí, si quieres. No necesariamente. Aquí hay una ventaja, ¿eh? Que un desarrollo tecnológico puede valer más de un producto, no es nada más un desarrollo vale un producto. ¿Ok? No, el desarrollo puede valer, el desarrollo en realidad está hecho para que te pueda valer y volver a valer y volver a valer. Y que además, por ejemplo, una de las cosas que nos va a demostrar que esto es un desarrollo tecnológico en serio, porque crees que es válido y que lo quieres transferir, si de veras estás pensando en que lo vas a transferir, pues un buen indicador de que esto es en serio y que esto de veras funciona y que esto de veras tiene valor, es que le solicitaste una patente. ¿Ok? Cuando te den la patente, eso, la pura patente te va a dar un producto. Cuando hagas la transferencia efectiva, eso te va a dar un producto. Sí, claro, claro. Sí, pero sí se puede registrar, solicitar un registro de derechos de autor. Bueno, sí, por eso decía. Sí. O sea, esa es otra variante. Uh-huh. Pero sí, se toma en cuenta. Sí, porque la patente que tengo entendido, no estoy seguro, pero sí tengo entendido que no hay patente de software. Y lo otro es que no es bien vista en la comunidad de software. Ese último no sé bien a qué se refiere. Es como registrar una ecuación matemática. Sí. O sea, bueno, no puedes. En Estados Unidos sí puedes patentar un algoritmo. Si tu software está basado en un nuevo algoritmo que está basado en una serie de ecuaciones científicas, sí puedes patentar el método. Pero eso es en Estados Unidos, en México no. Y en Europa tampoco. Ahora, sí se puede en México y en Estados Unidos, pero es un poco más complicado porque tiene que estar muy ligado a un dispositivo, porque la patente es para un dispositivo. O sea, que si tienes un software, pero que la única razón de ser del software y en realidad está aplicado y va de la mano con un dispositivo, entonces si eres suficientemente, tienes un buen abogado que te ayude a redactarla, sí lo puedes presentar de una manera que pueda ser aprobable. Pero en general, en un puro software, la manera de registrarlo es derechos de autor. El código se protege con derechos de autor. Pero lo malo del derechos de autor es que no te protege el algoritmo, lo que te protege es el código. O sea, que si alguien agarra tu mismo algoritmo y lo reprograma en otro lenguaje, no está cubierto. Aquí lo que proteges es que no te lo copien. Sí. Creo que lo que a lo que se refiere Luis es que el hecho de registrar la comunidad de software es una comunidad que distribuye y muestra, o una comunidad importante, supongo, muestra su producto para el avance, pues, de la computación. Sí. Entonces, el hecho de registrarlo implica, o patentarlo implica que pudieran no estar compartiendo de manera libre. Supongo, no sé si eso. Estoy de acuerdo. Pero bueno, si tu único interés es aportar a la comunidad científica, pues haz un paper. Sí. Disculpa, así fue como empecé. O sea que
Lo que quiero decir es que realmente yo veo esto como un esfuerzo, pero si realmente se quiere pensar en un esfuerzo en lo que es desarrollo tecnológico, a lo mejor hay que premiar o estimular la asimilación de tecnología también, porque en el caso de, por ejemplo, de mi área, que es el software, la comunidad internacional de desarrollo y de la computación no ve bien en general proteger, es como proteger una ecuación matemática, ¿no? Entonces, bueno, tendría yo un problema ético ahí, serio. O sea, yo tendría un problema ético, o saco una patente para que me lo midan en la SNI, o pongo mi trabajo, entonces poner mi trabajo libremente publicado en un artículo, ahí es. Ok, sí, pero es que son dos cosas muy diferentes y no hay que confundirlas. Desarrollo tecnológico implica que tú quieres salir de tu comunidad y resolverle problema a la población en general para otras cosas. Si tu trabajo tiene el objetivo de avanzar las ciencias de la computación con otros científicos, pues publicas. Y ese es tu. Si en cambio haces un nuevo software para mejorar ¿cómo se llama? La recaudación de impuestos, si se lo pones al SAT, tu usuario y a quien se lo estás dando es el SAT, no la comunidad científica. Y la comunidad científica no tiene, digo, estás tratando de resolver un problema concreto y lo que te importa es resolver ese problema, no lo que piense la comunidad científica. Y además la comunidad científica no tiene por qué andar quejándose de que tú le andes resolviendo un problema al SAT. ¿Sí me explico? Y eso es más o menos como queremos separar un poco. Entonces, si tu trabajo, el fin, aquí lo que tenemos que separar es cuál es el fin de tu trabajo. Si el fin de tu trabajo es avanzar la ciencia de la computación, pues es un trabajo científico que se premia y que se reconoce puramente con publicaciones, con dar a conocer, con usar, eso. Si en cambio lo que tú quieres es resolver un problema más allá, que implica una transferencia, Se reconoce perfectamente, por ejemplo, creo que además nos estamos desviando un poco. Se puede reconocer el software, aunque no esté registrado, ¿eh? No es un requisito que esté registrado. Pero es uno de los elementos que la comisión tomaría para decir, pues esta persona está tomando en serio la necesidad de transferirlo y que alguien va a tener que venderlo, distribuirlo, hacer, y entonces lo registra para proteger esos derechos. Si va a ser un software libre que vas a regalar, pues a lo mejor no te importa que todo el mundo lo copie, entonces ¿para qué lo registras? Eso también está bien. Y no quiere decir que no se va a reconocer. Pero sí tienes que demostrar que lo está resolviendo un problema a alguien y que otra gente que no eres tú y tu laboratorio lo está usando y les está resolviendo el problema. Eso es esencial. Porque lo que no queremos es, y lo que no se va a reconocer, es el desarrollo tecnológico de autoequipamiento. Es decir, yo en mi laboratorio necesitaba un lugar para poner mis probetas, y entonces yo diseñé mi propio, y me lo construí para mí, y se usa en mi laboratorio. Es decir, uno de los elementos esenciales del desarrollo tecnológico es que se tiene que transferir a alguien más que te lo compre. Que te lo compre, lo digo, no tiene que haber una transacción monetaria, pero ya dice, sí es lo que me va a resolver mi problema y sí lo adopto y lo uso. ¿Ok? No necesariamente tiene que haber una transferencia económica. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Qué sería un documento probatorio precisamente de una transferencia? De que un tercero está utilizando el producto, o sea, no basta. Sí, hay varios. No. ¿Qué es? Bueno, puede ser. Bueno, vamos por orden. Déjenme empezar con. Nada más porque ya lo tengo así. Vamos por la presentación. Primero, patentes. Es lo más fácil de evaluar y eso es lo que más fácil y seguro se va a contar. Si tienen ustedes una patente otorgada, así que ya tienen emitido el título de patente, eso cuenta el equivalente de un producto válido, es decir, como si fuera un artículo, nada más porque ya te lo aprobaron. No tiene que haberse comercializado, no tiene que haberse licenciado, no se tiene que haber transferido. Y eso es por cada patente. Quiere decir que si tú tienes un invento
Y lo patentas con el PCT, que es el Tratado de París, ¿no? Que es la patente mundial. Y luego esa misma patente se pasa a cada distinto país y sale una patente en México, una en Estados Unidos, una en Alemania y una en Japón. Te va a valer cuatro productos, el equivalente a cuatro artículos. ¿Ok? O sea que esto es lo más fácil y lo que mejor se premia. Se premia de una manera muy buena, que sospecho que eventualmente, aquí se hizo a propósito un poco para estimular que la gente patentara, pero eventualmente sí puede haber la comunidad más científica decir, oye, no se vale, es una sola solicitud y vale cuatro artículos, ¿no? Pero sí hay una razón de ser, ¿eh? Porque en realidad tú terminas negociando la publicación de la patente en cada país independientemente. Aunque la solicitud original ha sido la misma, uno termina cambiando. Y terminan siendo documentos bastante diferentes la patente, por ejemplo, de Alemania que la de Estados Unidos. Porque se va a negociar y se entra y sacar múltiples patentes es mucho trabajo. No es nada más lo metí una vez y ya me la dieron en todos lados. Vas a tener, es decir, mandas tu solicitud, pero luego ellos te van a contestar y te van a decir, bueno, el tercer párrafo dice esto y eso no te lo vamos a valer. Y entonces empiezas a reeditar y a cambiar y decir, bueno, y si lo ponemos así, y anda uno regateando qué se incluye y qué no se incluye, qué se puede proteger y qué no se puede proteger. Y eso es individualmente con cada una de las oficinas de patente. ¿Ok? A mí me sucedió que por no saber que tenía que ser concesionado, me dio un patente que estaba solicitado en un solicitud de SNI. Y al siguiente evaluación ya lo puse como ya concesionado y el dictamen regresó que no se tomó en cuenta porque se había evaluado anteriormente. Ok. Es un muy buen punto. Y tienes toda la razón. Sin embargo, la Comisión de Tecnología trata de saltarse por el sistema. Ok. El sistema, ¿eso cuándo fue? Porque eso más o menos lo hemos arreglado. Sí, ok, entonces seguro. Sí, porque como funciona el sistema del SNI es que cuando te evalúan, dicen cuáles de toda la producción que tú pones, de veras te la van a contar. Y normalmente siempre es un número menor al que de veras tú pusiste. Tú pones 5 o 7 artículos y a lo mejor te cuentan 5 y esos son los que ponen. Y a veces, como solo necesitas 5, pues te ponen los 5 más importantes y esos son los que te valen. Entonces no necesariamente siempre te están reconociendo todo. Y una vez que ya te evaluaron ese producto, ya no lo puedes volver a meter. El mismo sistema te dice, sí, ya no cuenta. La Comisión de Tecnología se dio cuenta de esto porque había muchas patentes anteriores y sabíamos que no habían sido evaluadas y el sistema no te las ponía como posibles. Entonces, la Comisión ha encontrado ese problema y ha buscado que se pueden reevaluar. ¿Okay? Y igual pasa con los desarrollos tecnológicos, lo pusiste antes, pero a medida que va creciendo. Pero sí, el sistema estaba hecho para que una vez que ya fue evaluado ya no puede volver a ser vuelto a ser evaluado. Lo cual es un problema para desarrollos tecnológicos porque siguen creciendo y siguen trabajando y sigues haciendo y vas el mismo. Ahora, si de veras tienen miedo de que esto les pueda pasar, una recomendación muy sencilla es que hacen un registro de la solicitud y luego hacen otro registro de la patente. Porque de todas maneras hay un montón de información diferente que hay que meter. Entonces ustedes hacen un registro para la solicitud y un registro para la patente otorgada. Y si es en otro país, cada documento diferente de la oficina de patentes lo ponen como un número separado. Ahora, ¿cuál es el problema más común que vimos con las patentes? Uno, que decían, tengo una patente, y decían, tengo una patente otorgada en uso comercial. Y no llenaban los otros campos o llenaban los campos con información errónea. Por ejemplo, ponían en el archivo viene cuál es la fecha de presentación y cuál es la fecha de concesión. Y mucha gente pone la fecha de concesión
antes que la otra, y no puede ser. Es decir, primero presentas la solicitud y luego te dan la concesión, siempre tiene que ser después. Y luego, específicamente cuando te dice una patente y pones que ya está otorgada, te pide el número de registro. Y esto es muy común, el investigador pone un número que no es un número de patente. No sé qué ponen, pero ponen un número de teléfono. Y nosotros que ya conocemos patentes, de un vistazo decimos ese no puede ser, porque sabemos perfectamente, por ejemplo, yo les puedo decir, nada más por el número, de más o menos de qué año fue, porque son números consecutivos. Y sé cuántos dígitos son, y sé que tiene que tener una B, ¿no? Entonces, si me dan un número que no tiene esos, dices, pues, yo no sé qué es este número, pero esto no es una patente. Y eso hace mucho más difícil para nosotros los evaluadores buscar la patente para confirmar que de verdad está. La realidad es que ahora ya está siendo todo digital. Uno podía y siempre es bueno mandar el título de patente por si falla la búsqueda. Pero en la comisión para nosotros lo más fácil de checar es las patentes, porque en el pleno siempre tenemos una computadora metida a las bases de datos de patentes. Y entonces dice, a ver, Francisco Gómez dice que tiene una patente, lo pones y sale. Y entonces, como sabíamos que mucha gente no sabía llenarlo, habían puesto toda la información mal, pero si nosotros encontramos la patente y sabíamos que sí estaba y que sí era y que sí correspondía, pues se le da crédito igual. Pero eso depende de la buena voluntad de la comisión, que no siempre va a estar ahí. Y no te protege de que a veces la patente sale con el nombre mal o diferente o hay algo. Y entonces, si tú no tienes el número, no lo puedes confirmar. Por ejemplo, yo, desafortunadamente, yo soy Emilio Sacristán Rock. Yo tengo patentes que salieron a nombre de Rock, como si Rock fuera mi apellido. Y solo si las buscas bajo Rock salen. Y en cambio, tengo patentes que solo salen si lo pones bajo Sacristán. O sea que hay que tener mucho cuidado de llenar esto correctamente para que la comisión los puede encontrar, porque si ellos hacen una búsqueda con Sacristán, en mi caso solo van a salir la mitad de mis patentes. ¿No consultan los documentos que uno sube? Sí. Porque sí, pero ese es el otro problema. Que muchos, sí. Que muchos, sí. Sí, 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 pero lo más fácil es para nosotros buscarlas. Y si ya sabemos que son tres y sale y coincide muy bien. Si no, ya dedicamos más tiempo, porque es más rápido para nosotros buscarlo en la base de datos que conseguir el disco o el respaldo o que nos lo suban, porque es medio complicado obtener todos los documentos digitales. Sí. Toma más tiempo, entonces es más fácil. Lo que pasa es que hay un asunto de tiempo también, porque hoy día muchas de las revistas, al menos en el área que yo trabajo, que es básicamente transferencia de cargo de algún tipo, ya las revistas están acelerar el proceso de arbitraje y bajarlo a meses. Sí. Yo en Energy una vez esperé 2 años para que me rechazaran, sí, un artículo. Sí. Ya te lo rechazan más rápido. Sí. Pero en, bueno, nada más tengo un patente, pero tardó exactamente 5 años y un día. Sí. No, no, las patentes se tardan mucho. Las patentes, sí, 5 años es típico. Yo tengo patentes que han durado más de 7 años. Yo tengo patentes todavía en trámite, que todavía no se otorgan y ya llevan 7 años. Y he tenido patentes que salen en 2 o 3. Pero sí, lo típico es como 5 años. Pero aquí lo que estamos diciendo es que la pura patente, nada más porque ya la tienes, es un trabajo y ya vale por sí sola. La solicitud de patente no, porque tú puedes meter cualquier tontería y te van a dar un número de solicitud. Y no quiere decir que de veras sea algo válido. O sea que nada más porque solicitaste, no quiere decir que te valga. Ahora, eso no quiere decir que no valga la solicitud. Porque si tú tienes un desarrollo tecnológico y ya solicitaste la patente, quiere decir que es uno de los elementos que tomarías en cuenta para demostrar que el desarrollo tecnológico sí se está desarrollando para eventualmente ser transferido. Y para eventualmente poder levantar inversión o poder, ¿sí? Si no lo patentas, pues eso ya te hace sospechar
que o tu desarrollo tecnológico no es innovador o que en realidad no va a hacer nada con él. Entonces sí cuenta, pero para desarrollo tecnológico. Pero la patente vale por sí sola y vale como un elemento de apoyo para un desarrollo tecnológico. ¿Ok? Bueno, esto es aquí lo de las patentes, y esto es muy importante. El mismo invento registrado en dos o más oficinas se considera como dos o más productos válidos. ¿Ok? Si tienes la patente brasileña y la patente mexicana y la patente gringa, son tres productos. Sí. Y que si alguna persona está registrada en un área y hace una patente, porque aquí en la UAM, ya ves que se trabaja en diferentes. Sí. En interdisciplina. Sí. Pones una patente en un área diferente a la que estás registrado en el SNI. Eso tiene. No tiene nada que ver. Para empezar, esto está siendo evaluado por la Comisión de Tecnología y la Comisión de Tecnología ve todas las áreas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Otra propiedad intelectual. Por sí solo, un modelo de utilidad o un diseño industrial o derechos de autor por sí solos no cuenta, porque eso no hay ningún requisito. Tú mandas tu diseño y te lo registras y te dan un número de registro. No quiere decir ni que es útil, ni que es válido, ni que sirve, ni que resuelve un problema. Es decir, simplemente dices, yo hice esto, y puede ser un disparate, y te dan un número de registro. O sea que por sí solo, nada más porque lo registraste, no cuenta. Y esto es muy importante porque mucha gente mete como desarrollo tecnológico, desarrollo de software, y pone el registro de derechos de autor. Dice, ya tengo mi registro de derechos de autor. Dices, por sí solo no, porque puede ser una tontería y no le sirve a nadie. Tienes que completar, pero si tienes el registro y lo pones como uno de los elementos de tu desarrollo tecnológico, es un elemento de que de veras estás tratando de protegerlo, porque alguien lo va a distribuir, alguien va a tener que invertir y esto va a proteger la inversión. ¿Sí? Entonces quiere decir que sí estás pensando en una eventual transferencia. Eso es un elemento que se puede tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, si tú dices un paquete tecnológico, lo pones en desarrollo tecnológico, es muy importante ligar y decir, este es el producto y está registrado, y luego en la parte de registros sale el registro, pero lo ligas. Es una de las cosas que quisimos hacer y la gente de sistemas de conocimiento no nos dejó hacer. Queremos ligar los registros con los desarrollos, para que cuando tú presentes el desarrollo digas, este desarrollo corresponde a esa patente y esa patente y esa patente y ese registro de autor, porque además un solo desarrollo puede tener múltiples patentes y puede tener software, puede tener varios elementos diferentes y puede tener un diseño particular, ¿no? Porque un solo producto puede tener más de una innovación y puede tener un diseño industrial propio que está registrado. Todos esos elementos le dan cada vez más valor al desarrollo tecnológico, porque tiene más innovación, tiene más elementos y además muestra que está siendo preparado para ser transferido. Igual que las patentes de registro de variedades vegetales, también se toma en cuenta como si fuera una patente. Porque aquí también no es nada más que lo mandas y ya cuenta, nada más lo registras. Para hacer un registro de variedades vegetales, ¿aquí alguien está en este campo? Bueno, me voy rápido. No basta con decir, esta es mi variedad. Tienes que haber hecho plantíos y tienes que demostrar las características y tienes que dar una serie de datos específicos de productividad y una serie de cosas y genética que sí requiere un montón de trabajo. No nada más registro porque se ve diferente. Entonces, sí tiene que ser válido. Ok, pero ya me lo salto porque aquí parece que no. Normas oficiales. Normas oficiales tiene que haber, sí se toman en cuenta como un producto, pero tiene que ser algo específico y nuevo. Porque hay muchas NOMs oficiales mexicanas, normas oficiales mexicanas, que en realidad lo que son es que se agarra el ISO o la norma de Estados Unidos, se traduce y se pone en México, y eso pues no aporta nada. Tiene que ser algo nuevo que se desarrolló específico y que
Para que pasen las normas oficiales tienen que pasar por una serie de elementos. Y no tiene que ser nada más la NOM, puede ser una norma ISO y AAA. Hay muchas organizaciones que publican normas oficiales, estándares, y eso también cuenta, ¿sí? Por eso sí se reconoce, porque participé como investigador en una serie de contratos, tanto cuando estaba en el IE y posteriormente cuando estuve en el IMP, me seguieron, aunque el IMP no se dedica a transferencia de carbón de edificios, entonces ahí se amparaba con una serie de informes técnicos que eran los entregables de los proyectos. Sí. Pero la norma, las dos normas que salieron de ahí, una tardó 10 años desde que iniciamos el trabajo y el otro casi 20 años. Sí. Entonces, pues yo, si me acuerdo bien, metía los informes así de tabique a mis solicitudes del SNI. No sé en qué momento se abra. Sí, bueno, si no pasó a la Comisión de Tecnología, seguramente nunca fue tomado en cuenta. Bueno, te lo puedo decir. Bueno, pues entonces estoy seguro que no fue tomado en cuenta. Bueno, 2011 fue el primer año de la comisión, o sea que a lo mejor si llegó, sí pudo haber sido tomado en cuenta, sí, pero okay. Esos informes, como uno como investigador de la organización contratada a hacer el técnico de la norma, estos cuentan como amparar que uno participó. ¿Participó? Sí, pero tiene que haber algún documento donde venga tu nombre, es decir, tiene que demostrar que tú de veras trabajaste en el proyecto. De alguna manera. Bueno, si uno es uno de los autores del informe, sí. Claro, el jefe de proyecto va al primer autor. Claro. Pero quien hizo todo eso, en mi caso, todos los números que aparecen en las tablas al final de la norma, pues. Sí. Bueno, es importante de poder demostrar que de veras tú trabajaste en eso. Y tiene que haber alguna carta o alguien que diga sí trabajó, o algún informe o algo que lleve tu nombre. Ah, okay. Ok. Bueno, esas son las normas oficiales y porque es mucho trabajo si se toman en cuenta. Ahora, desarrollos tecnológicos, esto es la parte importante. Para considerar como válido un desarrollo tecnológico, usted debe cumplir con tres requisitos. Uno, primero, algo de evidencia de innovación. Es decir, que agarraste el cepillo de dientes que todo el mundo conoce y hiciste un nuevo diseño de un cepillo de dientes, pues a menos que de veras tenga algo nuevo y diferente, que sea nuevo, nada más porque lo hiciste rosa, no hay suficiente innovación. Tiene que haber algún elemento de que hay nuevo conocimiento aplicado para resolver un problema específico. Y eso ayuda mucho que en la ficha del desarrollo tecnológico expliquen cuál es ese elemento, qué es lo que tiene de innovador. Y en particular estamos buscando que sea conocimiento aplicado en el campo del investigador, ¿no? Si eres experto en vibraciones, pues que sea algo que tenga que ver con vibraciones, ¿no? Ayuda, porque entonces se entiende muy bien cómo tú aportaste algo nuevo al proceso. Segundo, tiene que haber evidencia de transferencia, es decir, tiene que haber algo de trabajo para hacer la transferencia. Y se entiende que algunas cosas están en proceso. Sí. Perdón, una pregunta. ¿Tú estás trabajando en un proyecto interdisciplinario
No, 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 pero es que sí, el área de aplicación no importa, lo que importa es el conocimiento que tú aportaste. En la ficha del desarrollo tecnológico viene primero el título, cómo se llama o qué es. Segundo viene una descripción donde describes cuál es el desarrollo. Hay una zona que dice quiénes son los usuarios, quién se beneficia, ¿no? ¿A quién se le está transfiriendo? ¿Quién va a ser el uso? ¿Qué puede ser el usuario o quién compró los derechos o quién lo está comercializando? ¿Sí? Hay una zona donde dice, ¿y tú específicamente qué hiciste en el proyecto? Entonces, bueno, yo trabajé esto, ¿no? Vamos a decir que el proyecto es una cosa que no tiene nada que ver con tu área. ¿Tú cuál es tu área? Interfaz cerebro-computadora. Bueno, ¿y para qué lo aplicarías? ¿Lo aplicarías para...? Claro. Pero eso no es una aportación lineal, porque ya incluso el prototipo... No importa. Lo único que necesitas es demostrar que hay algo nuevo y que tú contribuiste a eso. Y que se puede explicar por qué. Es decir, si es algo que no tiene nada que ver con nada que has hecho en tu vida, pues entonces se vuelve un poco sospechoso. Si tú dices que pero si tiene algo que ver con tu campo, lo que se busca es que tú hayas participado de forma sustancial en el desarrollo tecnológico. Seguramente si tú trabajaste en proyectos porque tú tenías algo que aportar. Nomás di qué es y por qué tú pudiste haberlo trabajado. No tiene que ser específicamente tu línea de investigación. ¿Ok? Y esto es en donde casi todo el mundo falla, y es lo que más ayuda a la comisión a valorar un desarrollo tecnológico. Es que haya algo de cifra de impacto. ¿Logrado o esperado? Es decir, eso nos dice que ya de veras estudiaste el problema a resolver y sabes más o menos cuál va a ser el impacto. Hay muchos desarrollos tecnológicos que dicen, pues nueva solución tecnológica, ¿y cuál es el impacto? Pues 100% mexicano. Bueno, pues eso no es un impacto, ¿no? Aunque sí es una cifra. Único, ¿no? Nuevo para nosotros, no sé. Lo que nosotros queremos saber es, ¿va a reducir la productividad de esta fábrica de 25%? ¿Va a aumentar las ventas? ¿Va a reducir los costos? O mejor todavía, va a ser usado por 10.000 personas, 100.000 personas, o hay 25.000 agricultores que van a ser beneficiados por esto. Algo que nos diga quién lo va a usar y cómo y cuál es el impacto esperado. Porque finalmente un desarrollo tecnológico es para resolver un problema. Queremos saber cuál es el impacto de ese problema. Y es donde casi nadie te da información y es donde más difícil es tratar de evaluar si es un desarrollo tecnológico que de veras tiene impacto o no. Por si no te dan información. Entonces tú quieres saber quién lo va a usar, dónde están y de qué les va a servir. Y en particular una cosa que es muy importante son cifras, ¿no? Va a reducir el consumo de energía por 25%, va a permitir agua potable a 28 comunidades, algo que nos diga y que nos cuantifique lo que se espera de la tecnología. Y lo mejor de todo es, y que además se va a contar, es si ya se tienen cifras. Es decir, si ya se tiene, ya se aplicó en 200, ya ha habido 1.500 pacientes que ya recibieron la terapia y ya, eso todavía es mejor, porque no es nada más lo que esperas que vas a tener, ahí ya es impacto comprobado. Es decir, ya hay gente que lo usó, eso vale más que nada. O fueron 10 millones de pesos en ventas, se puede, y eso también lo tomamos en cuenta. Ok, 10 millones de pesos en venta, pues ya tiene un impacto. Gente está dispuesta a pagar por esto. Quiere decir que debe tener un valor. Y ya no lo tenemos que dictaminar nosotros, ya lo dictaminó el mercado, porque el mercado está pagando por él. Sí. Hola, buenas tardes. Por ejemplo, es un caso muy particular.
Yo estoy en un proyecto que estamos cerrando, un proyecto PEI en este año. Sí. Con una empresa. Y entiendo que entonces estos tres puntos, cuando se trata de desarrollos tecnológicos, bueno, la evidencia de innovación pues es un poco la descripción del método, sí, que se hizo, cómo se aplicó. Sí. Y los otros dos, nos queda la duda de si, o sea, tienen que ser como que evidencias separadas, o sea, uno que sea claramente de la transferencia y otro de las cifras de impacto. Esa es la primera pregunta. Se va a tomar un poco de todo, pero les voy a decir cuál es el problema más importante del PEI. Mucha gente critica que es que no se toma en cuenta el PEI. Otra vez, lo que queremos es que se demuestre que se ha logrado una transferencia. No necesariamente que hay ventas y que hay usuarios, aunque es lo mejor. Si tienes eso, ya no hay nada más que decir. Si tú puedes probar que gente está pagando por él, quiere decir que es valioso y ya. Es decir, ya fue un desarrollo tecnológico válido. Pero muchas veces el desarrollo todavía está en proceso. En un PEI en particular, es, todavía está el diseño y el desarrollo en proceso. Todavía se están haciendo pruebas. No hay ninguna garantía que esto va a concluir. Entonces, el puro hecho de que tuviste un PEI no cuenta. ¿Por qué? Porque igual, pues, recibiste el dinero, trataste de hacerlo y resulta que no sirve de nada y que en realidad es peor, pues no sirve y no se va a usar. Pero ya tuviste el PEI y ya te gastaste el dinero. O sea que nada más porque tuviste el PEI no sirve. Una de las cosas que esperamos ver, ¿qué es lo mínimo que necesitas para documentar la transferencia? Lo mínimo es lo que se llama la carta de usuario. Queremos que alguien, una empresa, un distribuidor, un usuario ponga, hemos colaborado con la Universidad Autónoma Metropolitana en el desarrollo de este PEI, nos gustaron los resultados y estamos comprometidos a implementarlo en nuestra línea de producción. O estamos invirtiendo para desplegarlo el año que viene. O estamos tan contentos con los resultados que esperamos el año que viene invertir todavía más. Algo de que te lo compraron, es decir, que sí les gustó, nada más que lo recibiste y lo hiciste. Y sí tiene que haber en la carta algún elemento del que describe la carta que dice, nos gustó, nos sirve, esto es útil para nosotros. Eso es lo mínimo. Ahora, ¿qué sería mejor que eso? Mejor que eso sería un plan de negocios. Quiero decir que ya se está haciendo el esfuerzo de veras cuantificar cuánto se va a ganar, dónde se va a ganar, cuáles son los potenciales beneficios. O un contrato de transferencia, donde ya hay un acuerdo entre la UAM y Tubos de Acero S.A., donde hay un convenio de colaboración y transferencia de tecnología. Eso quiere decir que ya se está transfiriendo. O facturas, donde dice, hay una factura de la empresa donde dice este prototipo y ya alguien te lo compró. Quiere decir que ya alguien lo está usando. Cualquiera de esos se tomaría en cuenta como evidencia de transferencia. ¿Ok? Que se solicitó la patente y la patente está en nombre ya de la empresa. Si la empresa ya está pagando, eso ya demuestra que es decir que ya de alguna manera los convenciste, aunque no hayas llegado todavía a ventas ni a producción. Si la empresa ya está invirtiendo en pagar los costos de una patente, quiere decir que ya está convencida. O por lo menos cree en los beneficios futuros. ¿Sí? En cambio, si la universidad está pagando los costos de la patente, no, porque aquí pues, igual te patentan porque dices que te patentan y no necesariamente hubo una evaluación concreta del valor. ¿Sí? Pero sí, si hay un usuario externo que ya está poniendo lana, poniendo dinero, pues eso ya demuestra que pues esto es en serio. Lo que nos cae mal es una carta de usuario donde dice, pues sí, se metió un PEI y se cumplió en tiempo y forma. Y ni una palabra de resultados. O, efectivamente, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana vino a la oficina y nos hizo una demostración. Y ya, no hay nada de, y nos encantó. Con esas tres palabras ya, que le diga, y nos encantó. Pero si ni siquiera dice eso, y nada más dice, pues sí, nos lo presentaron y pues lo vimos.
Y nada, y no se crean, ¿eh? Hay un montón de cartas de usuario que así son. Y eso no nos da el elemento para decir, bueno, sí, ya se logró la transferencia, sí. Sí, regresando tantito, es como entre desarrollo tecnológico y normas. Sí. En el área de uso eficiente de energía, de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía, publican cifras normalmente cada año en su informe de los ahorros de energía resultado de las normas del año pasado. Sí. Pues duran 50, 100 años. Entonces, esas cifras, por ejemplo, yo puedo demostrar que en el informe que se entregó a lo que era entonces la CONAE, hay tablas normativas propuestas que, si se coteja contra la norma publicada, es la misma tabla. Sí. Entonces, se puede ver que es mi trabajo. Sí. Pero esos informes se hicieron hace 5, tal vez hace 10 años, y el teje y maneje de negociación con la industria de la construcción es... Sí, pero... La Comisión de Tecnología va a ver todos esos elementos, y además tú puedes poner una carta a la Comisión diciendo, explicando y evidenciándolo. Entonces, aún una solicitud en la próxima convocatoria se vale decir... Ahora sí, este desarrollo tecnológico, tengo evidencia que está produciendo resultados. Sí, es más, un mismo desarrollo tecnológico puede valer muchas veces. ¿Ok? Vamos a decir que hacen un pay y muestran la carta de usuario que dice, nos encantó y todo eso, ¿no? Y solicitan una patente. Pues ya se ve algo concreto y se les da un producto por eso. Y luego, a la siguiente evaluación del CONACYT, resulta que ahora ya avanzaron más. Y ya se desarrolló el sistema final y se documenta con manuales de usuario y ya cómo es el producto final, que sí que ya se llevó a la etapa comercial, ¿no? Y entonces se les da punto por eso. Y luego se otorga la patente, se les da punto por eso. Y luego de repente ya se transfiere y Siemens en Alemania compra la tecnología y la despliega a nivel mundial y ya hay toda una plata. Lo vuelven a poner, pero es importante documentar qué hicieron ustedes en ese proceso. Si ustedes no participaron en que Siemens lo comprara y lo adoptara, si no fueron por unos consejeros o alguna participación, si no tiene una carta de Siemens donde ustedes, nada más porque se hizo no quiere decir que ustedes trabajaron en eso, pero se reconoce que el investigador sigue trabajando en el proyecto, aunque ya haya logrado, la primera parte hizo el PEI, pero sigue trabajando el siguiente año para hacer el prototipo final. Y luego sigue trabajando el año siguiente para hacer ahora una plataforma de productos modulares. Y sigue trabajando el año siguiente para hacer otra cosa. Cada ciclo que le des y que puedas documentar, se va a reconocer. ¿Ok? Sí. No. No, no tiene que tener una patente. Ayuda que tengas una solicitud de patente porque ahí de golpe se resuelve una serie de preguntas. Pero si no la tienes, no la tienes que tener. Pero sí tienes que documentar estas tres cosas. Tienes que explicar cuál es la innovación, cómo se está aplicando conocimiento nuevo. ¿Sí? O sea que nada más copiar algo que ya existe y replicarlo no cuenta. Le tienes que haber hecho algo mejor. Resolver un problema adicional. Segundo, tiene que haber la evidencia de transferencia, es decir, alguien externo ya te lo compró, o te lo adoptó, o ya lo convenciste, digamos. Aunque no haya habido todavía intercambio de dinero, ya hay evidencia de que ya te lo compró la idea. Y el último, se evalúa un poco las cifras de impacto, es decir, que tenga impacto. Cuanto más impacto tenga, más valor se le va a dar.
que algo parecido. Sí, ahorita ya vamos para allá. A ver, desarrollos tecnológicos. A ver, esto sería lo típico que podemos usar para evaluar el desarrollo tecnológico. Uno, tiempo e inversión aplicados para la conclusión de la etapa. Eso es muy importante porque no es lo mismo un proyectito que hiciste en 2 semanas, aunque tenga innovación y todo eso, que un proyecto que tomó 12 años. Entonces queremos saber, fue un trabajo de 12 años, donde yo le trabajé tiempo completo y donde se hizo todo esto, tienes que evidenciarlo y explicarlo, ¿no? O un proyectito que tú mismo dices que lo hiciste en 3 semanas. O sea, que ese es el primero que queremos saber. 2, documentar que los resultados obtenidos, documentar qué es el trabajo, es decir, poner un informe técnico, un reporte de las pruebas, del trabajo, algo de evidencia que permita a la comisión saber de qué se trató y qué tan complicado fue y qué tanto trabajo se hizo. Y y obviamente lo único importante en un desarrollo tecnológico es que resuelve un problema. O sea que tienes que hablar de pues, cuál es el problema y pues, cuáles son las alternativas, cuál es la competencia, qué es lo que la gente hace hoy cuando no tiene tu solución y cómo tu solución va a responder a ese problema. ¿Sí? Si no, pues no es nuevo, no es desarrollo tecnológico. Es la parte de innovación. La parte de transferencia se documenta con cualquiera de estas cosas. Es más, cuantas más de estas pongas, mejor. Pero lo mínimo, una carta de usuario. Pero podría ser los contratos de transferencia, de licencia, la creación de nuevas empresas. Eso es un hit, ¿eh? Tú pones en tu desarrollo tecnológico la acta constitutiva de una empresa que tú fundaste. Eso lo va a ver muy bien la Comisión de Tecnología. Lo va a ver muy mal las autoridades de la UAM, pero lo va a ver muy bien la Comisión de Tecnología. Facturas de venta, página web, eso nos ayuda mucho. Es decir, si tú me dices, oye, desarrollé este producto y se vende, yo pueda meter tubos de acero S.A. y sale ahí justo lo que tú me describiste y ahí sale. Fantástico, pues ahí está. Sí, sí se hizo y sí es realidad y sí está disponible para que gente se utilice. La página web no tiene que ser una página comercial. Puede ser una página de aquí de la UAM donde le dice a los científicos, aquí está, bajen este código y le resuelvo su problema y eso cuenta. El chiste es que esté disponible. Así que no sea nada más tú que lo tienes en tu cajón bajo llave, sino que de veras que otras gentes que no es tú o tu grupo de investigación se va a poder beneficiar. ¿Ok? Una pregunta sobre los informes al cliente. Las comisiones del SNI funcionan bajo confidencialidad. Sí. Y hay un código de ética para todas las comisiones. Sí, lo que pasa es que, bueno, y hay una comisión, además, que castiga a los que no cumplen, además. Sí, aquí en la UAM, pues, es universidad pública, entonces, en esencia, mucho la información es abierta. Sí. Antes trabajaba en el IMP, donde todo lo que uno desarrolla es propiedad federal. Sí. Y, en esencia, pues, para publicar aquí tiene permiso. Sí, bueno, yo te aseguro que del IMP he visto miles de reportes técnicos confidenciales. Sí, sí se mandan y sí se hace y no es un problema. El problema más grande que tenemos en desarrollos tecnológicos es que dicen, tenemos este problema, ¿no? En nuestros experimentos, construimos un aparato para resolverlo y lo usamos en nuestro laboratorio. Autoequipamiento no cuenta. Y eso se incluye a tu propia universidad. Desarrollaste un nuevo programa de estudios para algo nuevo que tiene que ver con tu línea de investigación, un curso de capacitación, y lo desarrollaste y lo das en tu universidad, no cuenta. Pero en cambio, si tú muestras que desarrollaste todo este material y ahora lo usa el TEC de Monterrey y la Universidad Michoacana y otros entes están usando tu trabajo, ya eso sí cuenta como transferencia. Entonces ya se toma.
no cuenta el autoequipamiento, yo me lo hice para mí mismo. ¿Por qué? Porque pues, uno siempre adopta lo que uno desarrolló, ¿no? Por más inútil que sea. Si se desarrolla algo así y se pone en algún sitio que es para poner a disposición de los comunes el desarrollo, si uno evidencia, por ejemplo, downloads... Sí. Ya, ya. Eso es lo que necesitas. Si tú lo pones, ok, dicen, no quiero hacer negocio, no hay problema. La Comisión de Tecnología no está casada con que todo tiene que ser negocio y tiene que valor, pero sí tiene que haber transferencia. Quiere decir que tú, si lo pones libre en un sitio, eso cuenta, porque ya demostraste que lo hiciste, que está disponible, y ve si logras... tienes un registro de downloads o un... eso es muy bueno, o cartas de usuarios externos, gente que no sea de tu laboratorio que dice, yo lo uso, lo bajé y lo usé, ya es evidencia de transferencia. Pero una de las cosas que vamos a buscar para que esté bien documentado por un software es que de veras trae todo lo que vas a necesitar para de veras poderlo aplicar. Es decir, que viene con algún tipo de manual instructivo, ciertas características, que de alguna manera además viene tu nombre, ¿no? De que tú lo hiciste, que viene un contador de que gente que lo bajó y que de veras está disponible, que nosotros nos podemos meter en la computadora y podemos checar que ahí está. Si no, no has documentado la transferencia. ¿Ok? Y este es el más importante, y cuanto más impacto más va a valer. Documentar, pues, dos cartas de usuarios mejor que una, mostrar un plan de negocio, o estudios de mercado, o facturas, o cualquier otra información que nos dé una idea de, ok, estos cuatro lo hicieron y hay un investigador, su cuate, que está en la UNAM, que lo usa en su laboratorio. Bueno, pues, ok, sí, ya hubo una transferencia, pero no es muy fuerte. En cambio, dices, lo tienes en un sitio web y muestra que ha habido 250 personas que lo han descargado. Eso vale mucho más. ¿Ok? Y todavía más si dices, si puedes documentar que hay, no sé, 150 mil personas en México en extrema pobreza que gracias a esto no se murieron este año, pues, ¿ok? Va a haber mucho más impacto. Sí, sí, del ADN. Y está citado, es un desarrollo. Citas, puede contar. Ah, sí. Está citado para todo, por todo el mundo. Claro. Por cierto, esto no está peleado con la parte científica. Es más, esto apoya mucho. Es decir, tú hiciste un desarrollo y luego le hiciste pruebas y las pruebas las publicaste en un artículo científico. El artículo científico por sí solo te va a contar. ¿Sí? Pero... para el desarrollo tecnológico también te va a contar porque muestras que no nada más hiciste el prototipo, pero que además ya lo evaluaste y además nos da cifras de cuál es el potencial impacto, porque ya sabemos que también funciona. O sea, que no está peleado desarrollo tecnológico con la parte científica. Es más, espera y es el ideal que en un mismo trabajo hiciste experimentos para probarlo y validarlo y demostrarlo y esos también fueron publicados. Además de la parte que a lo mejor mantienes confidencial o donde es cómo debes desarrollar este prototipo o cómo hiciste el software, cuál es el código. ¿Sí me expliqué? ¿Ok? Ahora, ¿qué no sé? No, este es típico porque estas son cosas que nos mandan. ¿Qué no se considera servicios tecnológicos? Servicios profesionales o de consultoría. ¿Ok? Te contrata una empresa para que les des un curso sobre Nine Sigma. Ok, eso puede ser docencia, pero esto no es desarrollo tecnológico. Para empezar, porque tú no inventaste en la insignia. Si tú puedes demostrar que tú inventaste el método que tú estás enseñando, sí cuenta. Si es de veras innovador y en una aplicación de nuevo conocimiento. Pero simplemente hacer una consultoría donde asesoras a una empresa para escoger sus proveedores o asesoras a una empresa para que apliquen un estándar, ahí no hay desarrollo de conocimiento nuevo, o sea que nomás porque hiciste servicios de consultoría por sí solo no cuenta. ¿Ok? Tiene que haber evidencia de nuevo conocimiento aplicado. Perdón, en cuestión de las normas,
contaría haber dado capacitación sobre la aplicación de la patente. Sí, sí es nueva. Sí, es evidencia del uso de la norma. Sí, pero solo si tú participaste en la elaboración de la norma. Si tú agarras, acaba de salir la nueva norma de IEEE y yo le doy la consultoría a una empresa para que la aplique, pero yo no diseñé la norma, no. No, a mí me piden porque yo hice los campos. Exacto. Aquí es muy importante, muchos nos ponen que instalación. Me contrató la empresa para que supervisara la instalación de un equipo que compró en Alemania. No, no hay con. Sí. Ok, sí. Otra cosa, elaboración de planes y programas de estudio que se usa en tu propia institución. No, no cuenta, y eso es lo que más nos meten. ¿Ok? Y desarrollo de equipos de software científico para uso institucional, es decir, que nada más usas en tu laboratorio. Autoequipamiento, no cuenta. Tiene que haber alguien externo. Ahora, eso sí hay mucho, que hice un software y que lo subí en la red y que todos los que tienen laboratorios similares al mío lo bajan y lo usan, como CRISPR, por ejemplo, o algo así. Ahí sí cuenta. Ok, pero tiene que haber la evidencia. Ahora, software, rápido, rápido, porque yo sé que este es el que más les importa. Son los mismos criterios que el desarrollo tecnológico. Si tiene que haber innovación, tiene que haber transferencia y tiene que haber impacto. Entonces, no tiene que haber ventas. Pero, por ejemplo, ustedes entregan un informe donde está toda la memoria de diseño, cómo se programó y la evaluación, las pruebas de un software, y luego muestran que hay una empresa que lo comercializa o que se está usando en un equipo. O que lo subieron en un lugar para distribución de software libre, que nosotros podemos meternos y que ahí está, y que tiene un contador, que es importante, que tenga un contador que nos diga cuántas descargas hay. Si no hay eso, tiene que haber entonces cartas de usuario, quién lo ha bajado y cómo lo ha bajado. Tiene que tener la información necesaria para que sea útil, es decir, que además de descargar el código puedas descargar el manual o el instructivo o haya algún tipo de memoria y que haya en algún lugar una evidencia de que tú participaste, que tú fuiste parte de los programadores o quien hizo el software, ¿okay? Que puede ser por medio de alguno de los informes. Si tienes eso ya, con eso ya cuenta. ¿Okay? Y además ayuda y le va a dar más valor cuanto más impacto tenga, y si hiciste cosas como registraste los derechos de autor, entonces ya vale más como desarrollo de software, porque estás pensando más allá de simplemente resolverte tu problema, sino ya estás pensando en una distribución masiva y que a lo mejor alguien va a tener que invertir y que va a tener que pagar. Los derechos de autor y las patentes no son para proteger al inventor o al investigador. Son para proteger al inversionista que le va a tener que meter. ¿Ok? Cuando uno muestra que hizo un registro es porque ya estás pensando que alguien le va a tener que meter dinero. Y el registro es para que ellos puedan recuperar su lana. Que no necesariamente es uno. Pero ya muestra que estás pensando para adelante cómo se va a desplegar. ¿Sí? Bueno. Todavía mejor si además ya tienes un contrato donde ya le cediste todos los derechos a alguien más. Mejor. Es decir, un software. Ustedes como investigadores desarrollan el software y documentan cómo desarrollaron algún tipo de memoria o manual o algo que traiga su nombre. Segundo, hicieron el registro. Y tercero, hay un contrato entre la UAM y Microsoft donde se ceden los derechos a la empresa para que lo comercialicen. Bueno, pues entonces ya le pegaste a los tres. ¿Sí me expliqué? Entonces vale más. No tiene que ser negocio, pero sí tiene que haber usuarios externos. Bueno, creo que ya tenemos que terminar, pero todos entendieron cómo se hace la evaluación, ¿verdad? Bueno, miren, creo que tenemos que dejar la sala, ¿o qué? Sí. Miren, mi correo es muy fácil, es esr@shanum. Si tienen preguntas específicas o dudas, con todo gusto, escríbanme y yo les contesto. ¿Ok? Espero que les sirvió. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No pasamos a la sesión de preguntas porque ya se hicieron. Entonces,
No sé si alguien más quisiera hacer una última pregunta. ¿Alguien? Disculpen si la presentación termina. Es que me fui mucho por sus preguntas. Estoy siendo muy desorganizada, pero. Bueno, entonces lo que quiero hacer es ahora entregar una constancia al doctor Emilio Sacristán Rojo. Dice así: la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, a través del Departamento de Tecnologías de la Información, otorga la presente constancia al doctor Emilio Sacristán Rojo por su participación con la ponencia de evaluación del SNI con el CIP sobre patentes, desarrollos tecnológicos, innovaciones y transferencias tecnológicas. Muchísimas gracias. Gracias. No capté bien, es SR arroba SR arroba Shanum XA.